dice que uno no puede elegir a la familia, pero sí a los amigos. Y desde luego nosotros hemos elegido al Hueco como amigos en Red Eléctrica. Decía la presidenta Beatriz Corredor que somos una empresa rural. Sí, lo somos, estamos en el campo y por lo tanto es una amistad natural con aquellas personas que se preocupan por lo que pasa en el mundo rural, que se preocupan desde hace tiempo. El lema de este año decíamos, lo rural es la vanguardia. A veces para ver la vanguardia también es bueno echar la vista atrás y ver algunas de las cuestiones que se decían hace tiempo. Tengo un libro que se llama El porvenir de mi pueblo, batalla a la centralización. Lo publicó en 1907 Juan Pío Membrado, que era un agricultor que se carteaba con Costa, de un pueblo que se llama Belmonte de San José, junto a Alcañiz, en Teruel. Entre otras cosas, decía este señor, ¿quién estudia hoy las necesidades de los pueblos rurales para legislar sobre ellas con acierto? Nadie, ni aun los representantes en Cortes, porque a lo que menos se proponen es ese objeto. Y aunque se lo propusieran, nada podrían conseguir, porque tropezarían con la presión ministerial que vive en otro ambiente, dominado y viciado por la centralización, y desprecia, por más que lo niegue, los intereses de las poblaciones pequeñas. Confío en que la presencia hoy de la secretaria general, Elena Cebrián, desmienta estas palabras algo más de 100 años después. Pero también decía sobre la centralización, decía, y no le parece todo el libro que él escribe, este El porvenir de mi pueblo, es una carta al alcalde de su pueblo, del Monte de San José. Y de repente dice, ¿y no le parece a usted, señor alcalde, que después de absorber Madrid los más y mayores sueldos y rentas, después de que nos hacen pagar sus museos, sus bibliotecas y su teatro real, pedir una subvención por capitalidad es una cosa así como si el marqués de Comillas fuera a pedir una pensión a casa de un menestral? Bueno, llevamos, por tanto, mucho tiempo hablando del mundo rural, de la centralidad o no del mundo rural y de la importancia de colocarlo en el lugar que se merece y mirar un poco más que la capitalidad. Y para eso tenemos aquí a una serie de personas conocedoras del asunto y durante la próxima tres cuartos de hora ahora vamos a hablar de ello. Les voy a presentar rápidamente y vamos a tener después un diálogo rápido sobre estas cuestiones. Nos acompaña Luis Antonio Sáenz, que es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Estructura, Historia Económica y de Economía Pública, en concreto en el área de Economía Aplicada. Es director de la Cátedra de Despoblación de la Diputación Provincial de Zaragoza. Luis Calderón, a mi derecha, es el alcalde de Paredes de Nava. Es ingeniero industrial y es también diputado en la Diputación Provincial de Palencia. José Antonio Herce, en el extremo izquierdo, es economista, es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en la Complutense de Madrid y es director asociado de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales. Marta Mas Terrón, a mi izquierda, es escritora, pertenece al colectivo Cooperativa El Carte Chiquilla y a Chusian, son creadores de ficción. Y cito una de las frases que tienen en su presentación. El campo de batalla donde se conformarán las formas y maneras del ser humano a todos los niveles, político, económico, ideológico, social, religioso, histórico, es la ficción. Veremos cómo la ficción y el mundo rural se relacionan. Y, por último, a la derecha del todo, Miguel Cobo es alcalde del Burgo de Osma, es diputado de la Diputación Provincial de Soria. Y vamos a empezar por el extremo de la derecha preguntando, ¿cómo puede lo rural estar en la vanguardia? Una pregunta fácil y sencilla. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por compartir esta tertulia y además en este marco incomparable. Yo creo que es la labor que cualquier ayuntamiento y cualquier alcalde hacemos o se realizamos todos los días. Hoy hemos escuchado aquí un poco los compromisos, o sea, nosotros desde la España rural, yo creo que tanto como yo como cualquier homónimo de este país, luchamos para que cada vez esos municipios tengan unos servicios que yo creo que cada vez son mucho más esenciales. Me ha notado, tras la exposición anterior, me ha notado, yo creo que esta crisis nos ha dejado un escenario, una imagen, una fotografía real de las necesidades de la España, en este caso de la España despoblada. Además, y de las carencias.
Tenemos muy claro, yo creo que hoy ha habido representantes de todas las administraciones públicas y además aquí las tenemos también. Yo creo que ya es hora de que se adquieran unos compromisos en firme, unos compromisos que nosotros como alcaldes de los municipios de esa España rural, de esa España despoblada, seamos capaces de convertir a la vanguardia, que lo rural sea vanguardia. La aportación por parte de una alcaldía, de un municipio pequeño, para que eso sea lo suficientemente atractivo, para que la gente quiera estar allí, no solo depende de nosotros. Nosotros reivindicamos, luchamos para que cada vez haya una calidad de vida mejor en nuestras zonas despobladas principalmente, pero es muy, muy, muy complicado. Yo vengo escuchando de años atrás esos compromisos, hemos tenido aquí representantes del Gobierno central, ya es hora de decir, basta ya, vamos a intentar dar forma a esta situación, vamos a ocuparnos de esta España rural y vamos a convertirla en una España de vanguardia, que además es demandada por cualquier ciudadano español. Vuelvo a decir, el escenario, la crisis que hemos vivido, ha enseñado una fotografía de esa España donde hay otro tipo de privilegios que no podemos tener en otras partes pobladas o masificadas. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos, pero evidentemente demos esos servicios esenciales que no solamente son dependencias, no solamente de los ayuntamientos y en muchas ocasiones de las diputaciones provinciales o de las juntas de las comunidades autónomas. He oído hablar pues hemos visto las carencias, he oído hablar a la secretaria de las carencias en sanidad, carencias educativas, a los ayuntamientos nos solicitaba la posibilidad de oferta de vivienda para aquellos que quieran venir a nuestros municipios, accesibilidad, y ahora yo pregunto como alcalde de un municipio de 5.100 habitantes, ¿dónde está el compromiso del Gobierno central para que yo pueda cumplir eso? ¿Dónde está? Porque diálogos sobre este tema hay muchos, hay mil, pero compromisos hay pocos. Entonces se convierte en una labor ardua y difícil para nosotros como alcaldes intentar hacer lo suficientemente atractivos nuestros pueblos para nuestros ciudadanos. Evidentemente, si lo que buscamos es eso, es vanguardia, es repoblar lo vacío, necesitamos ayuda, la necesitamos ya. Ya. Gracias. Luis. Bien, buenos días. Me sumo a los agradecimientos a los organizadores y, sobre todo, a quienes estáis presentes, ¿no? Bien, yo a veces, lo rural, la vanguardia, empezaría porque a veces esa diferenciación antagónica entre rural y urbano me parece artificial, incorrecta en términos conceptuales. A lo mejor hay extremos, hay una diferencia topográfica, pero la mayoría de las personas que estamos aquí seríamos indefinibles en una categoría y ese esencialismo o fomento de la identidad me parece a veces empobrecedor, ¿no?, en el planteamiento de esta cuestión. Luego, con relación a la vanguardia, también me gustaría ser bastante crítico. A veces se confunde vanguardia con esnobismo, ¿no? Si se dice cohousing, coworking, co-living, con no sé qué, pues parece que ya has hecho algo nuevo, ¿no? En esto los escritores nos suelen llevar mucha ventaja a los que analizamos. Recomiendo dos libros, ¿no? A lo mejor ya lo habéis leído, el de Dani Gascón, Un hipster en la España vacía, y otro menos popular, pero muy bueno, Víctor Guiú, que se hace una crítica muy potente, muy irónica, de la gente del desarrollo rural. Su libro es otro puñetero libro sobre despoblación, ¿no? Entonces, creo que hay una parafernalia y a veces confundimos el dedo con la luna, ¿no? A mí me parece muy bien, anteriormente se ha hablado mucho de infraestructuras, de lo digital. Me ha gustado un poquito que alguien ha hablado de acompañamiento. A veces tenemos muchos centros juveniles y no tenemos educadores para jóvenes, o gente que haga transferencia entre los institutos, esas peñas de los críos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vanguardia, a mí me gustaría, en la medida que, como dice el director del Reina Sofía, respecto de la cultura y el arte, interpela, es molesta, es nómada, no se institucionaliza. A mí me duele, yo estaba en algún concurso hace poco que me salí porque se votaban proyectos innovadores en función del número de me gusta y de cómo hablaba una persona 30 segundos. A mí eso me repatearía si mi labor como profesor o investigador se hiciera así. Sin embargo, eso lo bendecimos, ¿no? Creo que bajo el ropaje muy pobre
de una vanguardia o de una modernidad o de que estamos haciendo cosas, el rey va muy desnudo y encima con muchos michelines. Entonces yo reivindico una vanguardia y lo hago también contra mí. En la universidad somos muy onanistas, nos abrazamos como folclóricas y a veces no estudiamos los temas que de verdad competen al mundo real o nos ensimismamos en nuestros modelos. Entonces, a mí me gustaría una vanguardia que también, de lo que me ha gustado de la vez anterior, es que cambie sobre todo la manera de mirar. Hay un aforismo de Nietzsche que me gusta mucho, que dice, una vida con sentido, un cómo permite afrontar el qué. Yo creo que el tema de la despoblación no es tanto de quejarnos, sino, como muestra la pandemia, de que el tener tiene un carácter instrumental y es mucho más importante el ser. Y en el mundo rural se puede ser muchas más cosas teniendo menos. Eso. Perdona. Se ha sido un poco brusco. Muchas gracias. Otro Luis. Buenos días. Bueno, en primer lugar, de las intervenciones anteriores, y por lo que te toca, decir que me ha encantado lo de Red Eléctrica. O sea, la intervención me ha gustado muchísimo porque ahí sí que se están dando pasos. Es una institución que verdaderamente no se ha quedado en palabras y está actuando en el medio rural. Y bueno, en este caso estar contigo y las veces que hemos estado en muchos pueblos o viendo cosas, pues lo acreditan y por lo tanto yo creo que sí que se pueden dar pasos reales en algunas cosas. El lema de la vanguardia o lo rural es la vanguardia, creo que, y viniendo además de Juan Ávila, que también habéis dicho que es la idea, pues creo que es muy acertado. Porque entiendo que yo creo que el hueco lo que piensa con esto es que esa vanguardia va a producir un cambio en el estigma del pueblo, en nuestra losa de los del pueblo, y puede producir ese cambio luego posterior económico, social y político. Y durante estos meses de la pandemia, que yo creo que todos hemos pensado mucho y a lo mejor en los pueblos, pues quizá hasta más, se me ocurría una ficción, y además creo que tú te dedicas a la ficción. Bueno, pues seguro que has pensado algo de esto. Yo imaginaba que el estado de alarma se prolongaba. El estado de alarma se prolongaba esos meses que hemos estado juntos. Imaginemos que estamos en julio del 2021 y sigue el estado de alarma y seguimos confinados en nuestros pueblos y en nuestras casas. Y eso se ha producido, imaginemos que porque no tenemos ya unos gobernantes como ha podido haber, imaginemos otra situación que no es la actual, ¿no? Y los gobernantes han visto en ese confinamiento una posibilidad de tener a la gente confinada con esos embudos en los ojos de las televisiones y se olvidaron los temas sanitarios y los rollos y cambalaches políticos pues priorizaron ese confinamiento. Naturalmente, el poder ejecutivo es el que manda, el legislativo desaparece porque no hay que ir nada al Senado ni al Congreso porque no hay nada que legislar y no nos infectemos y, por lo visto, también el judicial porque tampoco hay tribunales en los que juzgar nada. En esa situación en la que volvemos a los camiones de racionamiento, ahora cuando venía en tren veía las torres esas de ladrillo donde llega muy bien el camión y puede repartir perfectamente pasta, arroz y patatas, pues imaginemos esa situación donde luego volvemos a subirla a ver la televisión, incluso podemos bajar en zapatillas. Imagino que la vanguardia sería la revolución, ¿no? Siempre ha buscado o combatido contra cierta desigualdad. En este caso la desigualdad está clara. La desigualdad actual entre el medio rural y urbano pues es algo anticonstitucional. Y bueno, pues ya ha llevado a ese extremo que podía habernos llevado ese confinamiento brutal, pues imaginemos dónde podía surgir la revolución. Y pensándolo, creo que esa revolución surgiría en el medio rural. ¿Y por qué? Porque precisamente esta pandemia ha dejado claro que el medio rural puede o conserva cierta libertad que no se conserva en algunos núcleos rurales, en algunos núcleos urbanos excesivamente grandes. Porque aquí cortas una calle y, bueno, la gente le dices por dónde tiene que ir, por el otro lado y ya está, pero cortas una calle en un pueblo y tienes que dar un montón de explicaciones y de razones de por qué la has cortado y cómo vas a solucionar el problema. En cambio, en el momento que estamos confinados como estamos, es mucho más fácil esa dirección de la masa. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la vanguardia surgiría en esa gente que está en los pueblos, esa especie de Braveheart que quedan de 20 personas en aldeas, que quedan con una libertad ligada a la tierra, como decía Séneca, que el oficio del agricultor es el, precisamente el más digno porque es el que te hace más libre. Y entonces, pienso que ahora mismo la vanguardia no radica en una serie de Netflix, ni en un pendrive, ni nada de eso, sino que radica mucho más en la mirada de un joven de pueblo con una formación, pero también con una ilusión y con una idea de la libertad muy definida. Pues muchas gracias.
¿Qué te parece la ficción? ¿Y sí. cómo hace, ¿no? desde tu punto de vista, cómo la ficción hace o tiene que ver con la vanguardia en el mundo rural? No es fácil, ¿verdad? Bueno, yo primero diría que una cosa son los clichés y los estereotipos y luego está la ficción. La ficción se tendría que usar y se debe usar para expandir ese relato, ese nuevo relato que queremos que llegue a todos los lados. O sea, desde un pueblo hasta la capital, porque las ficciones se entienden, son temas universales con argumentos universales, situados en momentos diferentes y contextos diferentes, pero que los entiende todo el mundo. Entonces, desde esas temáticas universales, desde la ficción, sí que se puede expandir un nuevo relato, sobre todo un nuevo relato de lo rural. Yo creo que la ficción, hay la ficción, que lo rural es la vanguardia porque debemos serlo. Hay mucha gente que ha estado viviendo y trabajando por los pueblos durante muchos años que nunca se han ido. Hay mucha gente que necesita seguir teniendo ese arraigo, jóvenes, gente para sumar fuerzas de los que vendrán, que se tienen que sumar para poder coger todo lo que ya hay y con esas nuevas fuerzas que pueden venir, construir una nueva ruralidad y frenar lo que es la despoblación y mirar de hacer las cosas pues de otro modo, ¿no? Poniendo a las personas en el centro. Bueno, tal vez ya me estoy yendo un poco. Gracias. Por último, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy a gusto esta mañana aquí. Bueno, ¿por qué lo rural es la vanguardia? Dejadme que retroceda más de medio siglo y os diré el título de dos grandes canciones que han pervivido y han trascendido todo este tiempo. Una de Dylan, Blowing in the Wind, y la otra de Elvis, de Now or Never. Se siente en el ambiente que lo rural es la vanguardia, es blowing in the wind. Se mastica, por así decirlo. Y además, algo nos dice también que es ahora o nunca. Bueno, never say never, pero ahora es el momento, ahora es cuando hay una ventana abierta para que el rural exprese algo que viene expresando de manera más silenciosa, si queréis, pero que ha estallado con motivo precisamente de esta gran crisis, de este diluvio universal que es la COVID-19. Reflexionad un instante, y tengo aquí anotadas algunas características. La autoorganización durante el confinamiento en la España despoblada ha sido espectacular. ¿Hablaban antes de las administraciones? No. Han sido los particulares, han sido quienes tenían que defender su pequeño negocio, su pequeño establecimiento. Han organizado la entrega a domicilio por procedimientos muy ingeniosos. Y hablo desde una casuística anecdótica, no desde la evidencia sistemática que nos daría una buena encuesta, una buena recopilación de la evidencia que tenemos. La gente, at the bottom, se ha organizado de manera increíble. Han resuelto problemas que durante años y décadas no se habían planteado y los han resuelto. Los recursos podían haber fluido de las diputaciones, de los ayuntamientos que tienen docenas de millones de euros congelados y que no pueden tocar. Porque si algo ha fallado estrepitosamente en este diluvio universal, ha sido la agilidad de la Administración, que en vez de poner a 200 ingenieros informáticos en la Comisión de Reconstrucción, ha puesto a los 200 de siempre. Y por lo tanto no hemos sido ágiles, pero en el mundo rural han sabido organizarse. Un segundo elemento, el confinamiento que se ha dado en la España despoblada es un confinamiento natural. Estos agentes llevan décadas confinados, llevan décadas practicando un distanciamiento social extremo, no digamos en los pueblos de poquísimos habitantes. Estaban entrenados y, por lo tanto, han hecho de la necesidad que otros hemos sentido en nuestros núcleos urbanos, habiendo podido elegir, hemos preferido no movernos
por responsabilidad, copar con la avalancha de urbanitas que se les ha presentado, muchas veces creando verdaderos problemas que se han sabido resolver. Todos estos elementos me llevan a pensar cuántas personas, pero millones de personas en España durante esta terrible pandemia no habrán sentido el deseo de estar en ese momento en un pequeño pueblo, en su pueblo o en otro pueblo o en un pueblo del que les han hablado y del que han recibido este tipo de evidencia. De manera que termino por donde empecé. Lo rural es la vanguardia y nunca estará mejor elegido este lema este año, el año de todos los demonios, justamente porque it's blowing in the wind, se siente en el ambiente, la gente lo percibe así en todos los sitios, y porque it's now or never. Y evocad el sonido de esas dos canciones maravillosas. Y os darán ganas de pasar los próximos muchos meses en un pueblo. Y si vuelve el confinamiento, deberíamos prepararnos para ello. Justo hasta ahí era la siguiente reflexión, la siguiente pregunta para todos vosotros. A partir de ahora podéis, en fin, educadamente interrumpiros y discrepar. Si discrepamos un poco, mejor, no vayamos a estar todos de acuerdo, que es más aburrido. Pero, en todo caso, hay una campaña de la Diputación de Palencia estos días que dice «Todo va a cambiar». Bueno, ¿todo va a cambiar o ha cambiado la pandemia la percepción de los pueblos? ¿Hay unas ganas de ir al pueblo como un lugar en el que se va a estar mejor, en el que el confinamiento es más natural? ¿Ha servido para prestigiar, para propiciar el momento ahora? ¿Qué os parece? Si queréis empezar otra vez en el mismo sentido, pero insisto, si queréis interrumpiros y hablar, por favor, adelante. Sí, bueno, yo voy a seguir. Voy a ser muy, muy breve. Yo creo que ha servido en ambos sentidos. O sea, ha servido para bien y para mal. Ha servido para ver nuestro potencial y ha servido para ver nuestras carencias. Yo vuelvo otra vez a lo mismo, me remito. Por sí solos no podemos. Los ayuntamientos por sí solos no podemos conseguir que lo rural sea la vanguardia. La vanguardia que necesitamos hoy en día. Por lo tanto, es muy complicado. Pero sí es cierto que ha cambiado y yo creo que va a cambiar. Va a cambiar en todos los sentidos. Pero de cualquier manera necesitamos compromisos y sobre todo ayuda. Gracias. Sí, bueno, las crisis son porque son importantes y porque son inesperadas, ¿no? De alguna manera carecemos de instrumentos porque es algo novedoso, inesperado, muy potente, ¿no? Esta nos ha limitado algo que sobre todo ha sido más radical, que era no nos podíamos mover, que es un elemento clave. Por eso yo antes apresuradamente he dicho que la distinción rural-urbana, cuando existe la movilidad, pues es algo que físicamente lo limita bastante y bueno, pues no nos podíamos mover y prácticamente no podíamos consumir, que es algo también que hoy en día parece que nos definimos más a veces la gente por soy de Levis Strauss o soy de no sé qué, ¿no? Entonces, eso tal vez ha igualado o ha hecho explícitas ventajas o capacidades que en pequeñas comunidades, con una relación de vecindad que yo discreparía, creo que el otro es mucho más relevante o el protagonismo que tienen las personas, aunque sean pueblecitos pequeños, es mayor, mientras que en comunidades grandes pues nos invisibilizamos. Entonces, bueno, la pandemia nos ha modificado como toda crisis en alguna manera, pero las cosas discurren las aguas en la medida que previamente estaban prefiguradas ya unas tendencias, si no se encharcan, ¿no? Entonces, el teletrabajo, por ejemplo, ha recibido un impulso muy potente y va a permitir, ojo, que esto va a pasar como con las carreteras. Las carreteras, decíamos, que bien que hay carretera en el pueblo, desde que hay carreteras, ya las casas del maestro, las casas del médico están deshabitadas. Yo sé gente que trabajaría en un pueblo, pero va ahora a teletrabajar desde la ciudad, ¿no? Bueno, están esos impulsos. ¿Tiene que cambiar? Bueno, yo también preferiría o me gustaría que cambiara la forma de gobernar. Hemos visto que frente eso a brindis al sol, las personas que sabían de verdad han emergido. Pero incluso las personas que sabían son limitadas. Ellos mismos se han equivocado, han dudado, han tenido que rectificar. Las crisis nos hacen también ser más eclécticos, menos esencialistas, más adaptarnos, ¿no? Y bueno, ya cerrando, y yo la ventaja que le veo a que lo pequeño ha renacido,
porque hay ciertas dimensiones, igual que normalmente los afectos, pues por muy poético que te pongas de amar al mundo o no sé qué, pues los declinas con tu familia o con tu grupo de amigos. Creo que los pueblos reflejan ese ámbito natural en el que llevar a cabo una serie de tareas creativas como ciudadano, en las que tú recuperas un poco la conciencia de ser la autenticidad, y ese es el verdadero reto. Pero aun con todo, hay gente para todo, y también escucho que mucha gente, cuando le preguntan qué es lo primero que vas a hacer cuando esto, dice irme de compras, ¿no? O sea, que hay gente para todo. Bueno, pues la pandemia, como decía el alcalde, pues ha tenido, tiene dos, el lado bueno y el lado malo. Desde luego, el lado triste es evidente, con tantos muertos y lo mal que lo hemos pasado, pues yo creo que todos esta temporada. Pero hay un lado positivo y se está viendo en los pueblos. Los pueblos este verano, o por lo menos en Palencia, yo creo que en Soria estará parecido, se han abierto casas que hacía mucho tiempo que no se abrían. Hay un movimiento que ojalá hubiéramos deseado otros años, ¿no? Eso es verdad. Y luego también, y además lo ha dicho la secretaria de Estado, que también me ha dado mucha alegría, ha hablado de reindustrialización. Se empieza a pensar ese concepto de determinados sectores estratégicos que pueden estar en las provincias y en el medio rural. Nosotros en Paredes de Navas, y el estado de alarma creo que empezó el 15 de marzo, el domingo, ¿no? Aquel. El día 16 ya teníamos mascarillas para la residencia de ancianos, para los trabajadores de asistencia a domicilio. Y eso era posible gracias a que existían cooperativas textiles de mujeres que no habían acabado de irse a China con la producción. Hacía unos años, pues se produjo, si había 100 mujeres, se quedaron en 20, pero gracias a que ese pequeño corpúsculo de mujeres trabajadoras seguía con el sector textil en Paredes, pues pudo hacerse eso. Por ejemplo, esas mascarillas están hechas allí, efectivamente. Y otras 5.000 que en la primera semana pudimos repartir entre los pueblos de alrededor y abastecer a toda la población. Pero como ese sector, puede haber otros que no sé, que por ejemplo el sector de la lana, el sector de los curtidos, sectores que a lo mejor me tocan a mí más de cerca por la zona, y que creo que ahora pues habrá que replantear en una política sectorial sobre determinados sectores industriales o descentralización de determinados servicios que pueden estar en las provincias y en los pueblos. Pero claro, también ha surgido un lado negativo, porque rápidamente vuelven los agoreros, ¿no? Aquello contra lo que ha combatido tanto, y yo le he oído a Roberto, el del hueco, en sus discursos, combatir contra eso de que no veamos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Como dice Woody Allen, vemos el ataúd medio lleno, pues vuelven los del ataúd medio lleno. Y en eso, por ejemplo, escuchar la frase de que con profesionales pijos en bucólicas casas de pueblo no se soluciona el problema, pues para mí eso es simplificar el problema, simplificarlo y agravarlo. Porque precisamente que venga esa gente que a lo mejor viene con las posibilidades del teletrabajo, pues puede ser muy bueno, porque son pequeños Quijotes en un mundo de Sanchos donde podemos empezar a compatibilizar. Si, por ejemplo, tomamos el vino con un arquitecto, el agricultor, pues a lo mejor retoma a la construcción o valora el adobe, por ejemplo, como un aislante, o usa la lana como un producto ignífugo en la construcción. Podemos generar muchísimas sinergias entre ese mundo que puede venir y el que subyace, más anclado en el sector primario. Y luego, también a nivel nacional, leí un titular que también me dejó un poco escamado, que decía: el rechazo a la nueva industria florece en la España vaciada. Renovables, macrogranjas y ecología productiva disparan los recelos. Es impresionante este titular. O sea, lo mezcla todo. Da igual el aerogenerador que el purín. O sea, da lo mismo. Todo lo que se vaya a desarrollar en el medio rural es malísimo, no sé bajo qué criterio. Porque, con todos los respetos, las energías renovables son una gran tabla para muchos pueblos, y en este caso, poder disponer de una financiación, además local, muy dañada, como bien ha dicho el alcalde, pues yo creo que puede ser posibilidades. Sacar este artículo en este momento de comparar todo, y surge algo muy nocivo, que es la ecología productiva. Yo en mi zona, por ejemplo, hace años, a lo mejor habéis oído hablar, se renovaron o se rehicieron las lagunas de la Nava, uno de los humedales más importantes de España, con posibilidades de ser el Doñana segunda parte de España, ¿no? Bueno, pues todo ese, detrás de eso hay fundaciones y hay gente de verdad convencida con el medio rural, con una compatibilidad muy basada en lo que se anunció el 20 de mayo en Bruselas sobre la estrategia de la biodiversidad y de la estrategia de la granja a la mesa, y yo creo que ahora mismo se están abriendo unas grandes posibilidades, y por lo tanto vamos a volver a ver, ¿cómo es el ataúd? No, el ataúd no hay que verle. Vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a tirar para adelante. Sí. Gracias, Luis. Marta.
Hablábamos de, preguntabas sobre la campaña, ¿no? Sí, bueno, sobre la votación, sí. Lo que estaba. Sí, sí, estamos en ese momento. De que cambie si, la, si después de todo puede que entre, en fin, además de los desastres de los que hablamos de la COVID, pues tenga un punto positivo y es que ponga en el punto de mira bueno a la ruralidad, a los pueblos, a esa España en la que hay menos gente. Ahora mismo el punto de mira pues está muy bien y es obvio y evidente porque todo en cuanto se ha podido abrir la puerta, todo el mundo ha ido para los pueblos. Ha ido pueblos completamente con unas aglomeraciones que nunca habíamos visto. O sea, de tener que reservar el pan, o sea, en el pueblo decir, guárdamelo, no te olvides, porque ha habido overbooking, eso por un lado. Por otro lado, toda campaña, toda campaña que favorezca esa mirada hacia, hacia los pueblos y que invite a acercarnos a los pueblos como una opción de futuro, es buena, muy buena, siempre que se apueste y se vaya a apostar, en mi opinión, a los proyectos de abajo hacia arriba, porque a veces hay una tendencia a hacer una muy buena campaña y hacer proyectos y hacer unas líneas de trabajo que vienen desde arriba y luego muchas veces la gente de los pueblos o la gente incluso de ciudad que se pueda animar a ir a los pueblos no cala realmente, porque no ves realmente cómo encajar ahí. Pero sin embargo, si se aprovechan esas sinergias que hay abajo, pues yo creo que sí, que toda esa campaña puede animar realmente a que las cosas pues vayan para adelante y a buen puerto. Gracias. Yo lo retomo donde lo dejé anteriormente. La idea de que cientos de miles, por no hablar de millones de personas, han evocado en esta crisis la oportunidad de, o el deseo de haber estado en ese momento, que les hubiera pillado en un ámbito rural, ¿no? Vamos a ver, para duplicar la población de los 1.300 municipios que hay en España con menos de 100 habitantes, solo hacen falta 75.000 personas. 75.000 personas. Y duplicamos la población. ¿Quiere esto decir que la diáspora zamorana, turolense, segoviana, conquense, etcétera, 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 va a volver a No. Aquellas personas se fueron por muy buenas razones y no van a volver probablemente por las mismas razones por las que se fueron, si es que todavía están para contar las razones. Necesitamos creadores, necesitamos cualquier persona que desee pasar una temporada dinamizando y agitando los recursos, interaccionando, como muy bien decía el alcalde de Paredes de Nava, interaccionando con la población local de forma creativa. Y esto es lo que va a dinamizar, esto es lo que la COVID y sus condiciones de confinamiento han evocado en multitud de personas, esto es lo que la gran mala noticia o la gran noticia que ha traído esta mala crisis, que es el teletrabajo, indica que la gente ahora puede irse a donde quiera a teletrabajar, donde quizá no tenga las condiciones para que se ocupen de sus hijos, de la educación de sus hijos y de la conciliación, que tampoco lo tendrían en sus casas en la ciudad y que, por lo tanto, 3, 4, los meses que haga falta estarían dispuestos a irse combinando recursos, ahorrando dinero e interactuando de otra manera con toda la realidad del ámbito rural, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que tener bien presente, que esta es la oportunidad que tenemos ahora mismo, de generar estructuras donde puedan desempeñarse estas nuevas actividades. Claro que van a cambiar las cosas para siempre. Claro que van a cambiar las cosas para siempre. Lo que pasa es que esto es como cuando estamos inmersos en una conducta que nos perjudica, por ejemplo, fumar, y hay un decreto que nos obliga a dejar de fumar. Todos dejamos de fumar, levantan el decreto. ¿Cuántos vuelven a fumar? La mayoría. Pero los que no vuelven a fumar, los que aprovechan la oportunidad, esos son la vanguardia. Esa es la gente que va a cambiar esta realidad. ¿De acuerdo? Y hay más de los que creemos. Tenemos que generar las condiciones locales para atraerlos, para que sepan que existen estos entornos. Y uno de los grandes obstáculos que se ha demostrado letal en esta crisis es la lentitud del tempo administrativo.
todas las regulaciones, todas las normativas son increíblemente lentas cuando hay que actuar a la velocidad de la luz. Y hoy se puede actuar a la velocidad de la luz porque tenemos el blockchain, tenemos la tecnología, tenemos la conectividad absoluta. De manera que este es el problema que estamos viviendo con parámetros del siglo, no ya 20, del 19, porque en la administración lo que prima son reglas decimonónicas. Este es el año Galdós, precisamente, 2020. Y si Galdós levantara la cabeza y viese lo que tenemos, se quedaría muy sorprendido, ¿no? La lentitud administrativa es algo contra lo que hay que luchar. Esa revolución que invocabais, esa vanguardia de la que hablamos, tiene que luchar contra una rigidez administrativa que paraliza y mata las aspiraciones de mucha gente. ¿Cuántos de vosotros no conoceréis pequeños negocios, me da lo mismo, botiquines de farmacia, queserías, que han fenecido antes de nacer, porque no les llegaba el permiso para abrir? Esta es la realidad que tenemos que plantearnos, si no, la identidad, y estoy totalmente de acuerdo con Luis Antonio. Totalmente de acuerdo con eso de la lentitud administrativa, de la burocracia, o sea, te puedes morir, no, te ahí mueres, perdido en la burocracia, e intentando, porque muchas veces los conceptos y en lo que ellos se manejan son ya antiguos, ya pasado, es decir, las estructuras en las que ellos están ya han cambiado, ya estamos en otro tiempo, estamos en otra cosa, pero en el marco en los que ellos trabajan todavía no se ha cambiado. Pero fíjate, el tema, ahora empezamos a instrumentar recién la idea de la declaración responsable, maldita sea, es que hemos funcionado y seguimos funcionando con censura previa, no con auditoría. O sea, tú quieres hacer algo, hazlo. Jura por lo que tú quieras que vas a cumplir unas normativas básicas y cúmplelas, porque si no las cumples, a los dos meses de tu quesería abierta vamos a enviar a un pájaro que va a ver si has cumplido eso, y si no te la va a cerrar y te va a poner una multa tres veces el valor de lo que... ¿De acuerdo? Auditoría, no censura previa, declaración responsable, confiemos en la gente y dejémosles actuar. Yo conozco, pero no nominalmente, pero hay miles de minúsculos colectivos, cientos de miles de personas que están actuando en el rural. Esa es una realidad palpitante. Chocan una y otra vez con las ventanillas administrativas. Están dispuestos a firmar cualquier declaración responsable que se les pida, con tal de que les dejen empezar. Y si les dejaran empezar mañana mismo, se duplicaría el número de empresas en los ámbitos rurales. Pero mañana mismo, la cantidad de proyectos que hay en el pipeline y que mueren porque no les llegan a tiempo los permisos. Perdona. No, adelante, adelante. No, que en este caso, claro, estamos hablando de gente con valor, con muchísimo valor. Y los individuos de valor lo que hacen al fin y al cabo es transformar la economía también en un territorio, porque se ponen al servicio de las personas, y eso al fin y al cabo es innovación social. Pero seguimos pensando en los directores generales, en los secretarios de Estado, en todo el aparato administrativo, en vez del bottom, el very bottom, que es de donde surgen las cosas y de donde surge el valor. Esta es mi llamada a hacer de lo rural trabajar. Desde Red Eléctrica es grato oír esto de la velocidad de la luz, porque nosotros de verdad trabajamos con la velocidad de la luz y sabemos que va rapidísimo. Tan rápido como el tiempo en el debate y en el coloquio. No sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión o pasamos a la siguiente. A mí me gustaría saber, hablábamos de algo que el Hueco cita con mucha frecuencia, la necesidad de cambiar el relato. Hablabas del titular ese del periódico que no ayuda a cambiar el relato. ¿Cómo hacemos, además de con esta extraordinaria gira del autobús, para ayudar a cambiar ese relato, para mostrar, por ejemplo, que no es el sector agropecuario el único al que se debe recurrir en el mundo rural? Y ahora ya, intervenir sin orden, si os parece. Venga, Luis, que tú te has puesto el titular. Bueno, el repetir este mensaje, yo creo que en este caso el Hueco de Soria ha sido innovador y ha puesto la lanza de esto, como dijo
Roberto Ortega, creo que fue en la inauguración de hace 2 años en Presura. Digo, por fin un artículo del País habla de la despoblación, del problema de la despoblación por primera vez en 40 años, ¿no? Ese relato está claro. El tema del sector, creo que has dicho también algo de que si el sector primario, no sé cómo... Si solo es el sector agropecuario, parece que hay una... No tiene que ser así, ¿no? Y hay muchas más posibilidades. Lo que pasa es que también hay otros teóricos que dicen que el sector agropecuario tiene que estar en la base de esa nueva ruralidad o de ese nuevo planteamiento en el mundo rural. Lo que pasa es que ahora que se está cosechando, yo vengo de allí, de Tierra de Campos, y se está sacando una cosecha espectacular. Bueno, en Castilla y León creo que se auguran 6,5 millones de toneladas de cereal, pero nos planteamos un tema, es la teoría de los 5 duros, que no sé si habéis oído hablar de ella. La teoría de los 5 duros es, en 1963 el salario medio eran como 360 euros, 60.000 pesetas, ¿no? En 1983 se duplica, estamos en 700. En el año 2003 se duplica y estamos en 1.600. En el año 2019 estamos en una media de salarios de 2.200 euros en España. Que eso más o menos viene a ser con lo que puedes comprar siempre, para que esté nivelado, que puedas comprar 2.000 barras de pan, ¿no? Es una vinculación que tiene con el trigo. Pero si nos vamos al precio del trigo, resulta que en 1963 el precio del trigo era 6 pesetas, era 3,6 céntimos. En 1983 era 25 pesetas, 5 duros o 15 céntimos. Pero en el año 2003 son 15 céntimos, 25 pesetas, 5 duros. Y en el año 2019 el precio del kilo del trigo sigue siendo 25 pesetas, 15 céntimos o 5 duros. Y yo ahí es donde me pierdo, porque donde se ha producido un cambio en el precio de lo que se saca del campo, se ha producido un cambio también en el medio rural. Por ejemplo, la Ribera del Duero. Allí ya no se cultiva tanto trigo como en el secano o como sea. Pero mientras sigamos con ese número que yo, y ya que está aquí el profesor, a ver si ese número es la invariable sobre la que gira todo el mundo toda la vida de España, ¿no? Las 25 pesetas del kilo de trigo. ¿Cómo es posible que sigamos con un precio? Y eso quiere decir que mientras no se modifique ese parámetro, va a ser muy difícil otro tipo de cambios. Perdona, un inciso solamente. Igual, no sé si se me oye. Igual el tema está que el precio del pan es el que tenía que ser reducido para poder seguir comprando las 2.000 barras con el salario que cobramos. No sé si me entendéis. Solamente ese inciso, perdona. Bueno. Hablas de relato, de interpretación de las cosas. Yo echo mucho de menos algo que es muy elemental, igual es una tontada, pero es el rigor. El rigor no se alimenta tanto de la complacencia. Lo echas de menos en general. En general, lo echo en el debate. O sea, a mí me gustan los partidos competitivos, los que se lucha por el balón. Que normalmente, entonces aquí, yo echo, pues parecemos folclóricas, nos piropeamos. Incluso, a ver, sin que nadie se ofenda, pero la sesión anterior parecía un mundo maravilloso. Cada uno, todo el mundo lo hacía muy bien, con lo cual dices, pues, ¿dónde está el problema, no? Yo creo que tendríamos, y la crítica, como la caridad, empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, yo echo mucho de menos gente que estudie, que lea, que visite el territorio, que lo patee, porque el tipo de conocimiento yo iría más a ese tipo de sabiduría del libro viejo, ¿no? Que a veces una persona del lugar le da mil vueltas al ingeniero agrónomo o al economista y tal, ¿no? Hacer esa síntesis que muchas veces ponemos qué queremos justificar y buscamos las razones en lugar de ir con una mente abierta, ¿no? Y esto tiene dimensiones intelectuales y morales, ¿no? Entonces yo el relato creo que está muy viciado, partimos mucho de querer leer aquello que queremos leer, evitar lo incómodo, incómodo intelectual, física, no sé por qué hay esa elevación del sofá, de la comodidad tanto, y jugando con las palabras, igual que al inicio criticaba mucho este co, en Aragón la gente joven utiliza mucho el co, ¿no? Y yo digo, los modernos con el co-living, con eso, ¿no? Y lo criticaba porque me pone malo, sobre todo por ser anglicismo para cosas que hay de siempre buenas palabras. En cambio, me gustaría introducir el juego de palabra de con, que además supone alguien, conciencia, separado y junto. Me gusta también compasión y compasión, las dos cosas, sentir al prójimo y sentir también su sentimiento, ¿no? La pasión en los sentidos que tiene. E introduciendo la N con razón y con corazón, ¿no? Y yo creo que falta mucho en el debate, ¿eh? El debate lo banalizamos, lo convertimos en espectáculo y el relato también es de lo que queremos leer. Que mucha culpa la tenemos como ciudadanos y como lectores. Marta, hay una
cambio un poquito el tercio. Una narrativa rural y una narrativa, una ficción rural y una ficción urbana. Es lo que comentaba antes. Yo no creo tanto que haya una ficción rural como una ficción urbana, como que sí que hay clichés. Hay clichés del mundo rural, hay clichés del mundo de la ciudad, hay muchos clichés. Muchos clichés que tenemos que ya empezar a quitarlos fuera de ahí. Por eso es importante, ¿no?, de poner el foco y actos como así, que se luche y diga, bueno, lo rural es la vanguardia y se aclaren conceptos. Tú, por ejemplo, ahora ponías el foco en las palabras. Las palabras lo que hacen es que nos ayudan a dar forma a las ideas y eso es muy importante porque luego nos ayudan a poder expresarnos. Hay cosas que en un idioma expresas muy bien y luego estás hablando en otra lengua y te es difícil encontrar porque no está esa palabra exacta que te ayuda a definir eso. Entonces, con lo de las ficciones, si hay una ficción rural y una ficción pues, más de ciudad o más capitalina, pues no, lo que existe es la ficción. Y esa ficción, esa narrativa, esas historias que se cuentan, las va a entender todo el mundo. Van a llegar a todos los lados y van a hacer que nos conecten. Hablaban antes, se hablaba de la conectividad. Pues las ficciones ayudan a conectar y ayudan a poder hacer que comprendamos, sea donde seas o hayas decidido vivir, donde hayas decidido vivir, conceptos y otras cosas que te van a situar en el mundo de otra manera y te van a hacer que tú actúes de otra manera, en mi opinión. Hablábamos hace un momento del teletrabajo, las carreteras sirven para ir y para marcharse. La conectividad puede servir para ir, el teletrabajo puede servir para ir, pero también para marcharse alguien que esté trabajando allí. ¿Es la brecha digital una de las más sustanciales que permitiría con ese teletrabajo que esos 75.000 que podían volver a los pueblos si pensamos que hubiera más facilidades de tipo burocrático, digamos, o es una barrera que no es tan real la de la conectividad? Y de nuevo, empezar por donde os parezca. Pero fíjate, Antonio, España en un año turístico de los últimos recibía 80 millones de turistas, que solo venían unos pocos días de estancia, pero que en definitiva, en base anual, representaban 6 o 7 millones de habitantes más. Sin esos 6 o 7 millones de habitantes más, que venían a gastar, no a producir, ojo, a gastar. Ya veis la hecatombe en la que estamos y no hemos visto nada, os lo aseguro. No hemos visto nada y estamos menospreciando los riesgos que corremos. Ojo, no que esto se materialicen, sino el tamaño de lo que nos pasaría si se materializasen. No hablaré de probabilidad, simplemente de percepción. Entonces, en este tema del debate del teletrabajo, de los pobladores, lo que nos interesa es que se genere valor, que se distribuya valor. Carreteras, las que haga falta, conectividad, mucha más de la que haga falta, porque fluye en ambos sentidos. Si somos capaces de atraer a creadores, aunque estén una semana, dejen en una taquilla unos zapatos para volver una semana más tarde o tres meses más tarde y volver a pasar otra estancia en nuestro municipio, ya habremos conseguido algo. Si luego dinamizamos los entornos locales, los negocios locales, habremos conseguido algo. La mezcla es importantísima. El trigo, las 25 pesetas. Vamos a ver, es que mientras tanto se ha globalizado la producción agrícola. Estamos produciendo en España y en muchos otros países europeos en condiciones de coste muy superiores a las de otros países a los que luego decimos querer ayudar si pudiéramos. Esto es muy complicado. No vamos a hacer aquí un debate sobre la globalización, pero algo de esto está pasando. Generemos actividades de genuino valor. Podemos hacerlas. Si la gente valora el kilómetro cero y valora cierta calidad y está dispuesta a pagarla, podemos hacerlo eso en cualquiera de nuestros municipios, porque hay condiciones en muchos de ellos y las que sean necesarias se pueden traer y se pueden implantar. Yo creo que el debate no está informándose de esto. Y quiero lanzar una o romper una pica a favor de quienes practican un cierto tipo de debate. Hay varios debates sobre la despoblación en España. El literario, el político, el mediático y el social. El social está plagado de clichés, como decía Marta, plagado de clichés. El literario es el más noble de los debates que hay. Los libros que se han escrito sobre la despoblación
son fantásticos. Cuando dos o tres de estos autores, que llevan ya décadas entre nosotros escribiendo, y no voy a nombrar a ninguno, se juntan, producen Quinta Esencia. Y si no se les contamina políticamente pidiéndoles que digan por qué se ha despoblado España, porque lo que muchos quieren creer es que España se despobló para llenarla, deliberadamente, para llenarla de pantanos y centrales nucleares, y a la vista de todos está la enorme falacia que representa esta forma política de ver la despoblación, pues entonces los literarios saben hacer su trabajo y nos deleitan de verdad, nos evocan, nos hacen evocar, nos hacen sentir nostalgia, nos hacen ponernos en situación cuando hablan de la despoblación. Y no necesito, insisto, repetir títulos que están en la mente de todos. Pero es que el debate mediático es espantoso, los titulares son no ya incendiarios, es que explotan solos por la ineptitud de quienes los escriben. No creáis que por más intención con que lo hagan, se equivocan sistemáticamente. Es más, ni siquiera responden al contenido de sus propios reportajes, hablo de periodistas. No han ido el primer día de clase del máster de cómo hacer titulares en un medio, punto. Y esto es espantoso, no leáis el titular del 90% de los artículos que se publican en los medios españoles o en los medios sociales, en la red, sobre la despoblación, porque no valen para nada, porque luego no se compadecen con el contenido que el propio autor que ha hecho el titular ha desarrollado, que a veces está hasta bien, y porque además despistan, ¿no? De manera que esto es una... Y entonces, sectores de futuro, anda que no hay posibilidades. Yo siempre lo digo, el futuro del trabajo es malo, malísimo, olvídense de los trabajos que tienen, sobre todo si tenéis 20 años, olvidaos. Pero pensad en los trabajos del futuro, que van a ser brillantes. El problema es que no sabemos cuáles son, el problema es que no estamos haciendo nada para tener los trabajos del futuro. Queremos tener futuro para nuestro trabajo, pero no queremos asumir un trabajo para el futuro. Y esta es la gran contradicción. Y el mundo rural está en tan perfectas o nefandas condiciones, me da igual, que el mundo no rural para afrontar todo esto. Porque la tecnología mata la distancia, mata la escala y mata todo lo que hasta ahora nos justificaba la divisoria rural-urbano. Y estoy de acuerdo con Luis Antonio. Gracias. Querías... Sí, yo quería apuntar. Estamos ya en la última intervención de cada uno. Bueno, muy brevemente. Yo restaría un poco valor al... Es cierto que un número de personas se necesita para hacer según qué cosas, pero yo creo que deberíamos evitar el fetichismo del número, y la razón de un territorio es las personas que hay allí, si de verdad quieren vivir allí o no. Entonces, las carreteras, las telecomunicaciones, lo que sea, lo que tienen que facilitar es que el deseo coincida con la realidad. Es cierto que a veces el deseo está muy condicionado por cosas que tendríamos que profundizar en esa conciencia, en ese rigor que te decía, pero no ser ni paternalistas ni despóticos, sino decir cuál es el número óptimo de personas de ese lugar, los que de verdad quieren vivir allí, facilitando ese cumplimiento del deseo, pero conscientes también ellos mismos. Sí, únicamente bueno, dejar claro que en el mundo rural la palabra conectividad no la podemos considerar como algo de vanguardia, sino como un derecho esencial, y dejarlo ahí, o sea, dejarlo como un titular, como he dicho antes, para que el compromiso que se adquiera llegue a su fin. O sea, vanguardia yo creo que es una palabra que recoge otros ámbitos, pero desde luego la conectividad no es una vanguardia, sino un derecho. Gracias. Luis. Dado la debacle que se nos avecina, pues a lo mejor una de las posibilidades que puede haber, y dado que hay que reducir los sueldos porque va a haber una bajada de sueldos y mucho más desempleo, quizá una posibilidad sí que sea ese teletrabajo, pero tiene que ir ligado a una política de vivienda. La política de vivienda, tanto a nivel nacional como regional, estos últimos años no ha estado donde tenía que estar. Y esa política de vivienda enfocada desde dos puntos de vista, la rehabilitación, fundamental, la casa del pueblo. La rehabilitación genera muchísimo, muchísimo trabajo y un retorno fiscal enorme. Por lo tanto, es una oportunidad para los cascos rurales, para los cascos de los pueblos, el poder rehabilitar esas viviendas. Y luego, otra serie de promociones ligadas a empresas, por ejemplo. Imaginemos que Red Eléctrica dice, pues voy a llevar a 100 trabajadores a Paredes de Nava, nosotros encantados. Pues prepararíamos un programa con vivienda y que se pudiera compatibilizar todo, pero igual que eso, a lo mejor hay muchísimas empresas que tienen esa necesidad, pues habría que aunar en un plan, yo creo que ya eso sería a nivel nacional y a nivel regional, para lograr vivienda, teletrabajo y claro, conciliación laboral muchísimo mejor en el pueblo que en la ciudad.
Gracias, Luis. Marta. Bueno, ya que voy a ser la última vez que intervengo, yo quería apostar en esto de que lo rural es la vanguardia. A mí me gustaría apostar por la cultura, porque la cultura tiene la capacidad de recoger todas esas tradiciones que ya existen, que ya están en las gentes de los pueblos que siguen ahí, en los que se fueron y siguen viniendo los fines de semana, en los que vendrán, y nos va a permitir sumar fuerzas. Y la cultura genera personas de valor, nos hace ver y sentir y transformarnos ante cosas que nos pasan y nos suceden, y más hoy en día, que tenemos que tener muy en cuenta esto del ser y estar, ¿no? La posibilidad de poder ser en un sitio y en el pueblo, también hay muchas posibilidades. Y eso, me gustaría decir que hay mucho por hacer y que vamos a trabajar mucho por ello, y desde TURSIA tenemos muchas ganas, y que es nuestra apuesta. Pues muchísimas gracias. Un pequeñísimo entre paréntesis, me veo obligado a romper una pequeñísima lanza también por los colegas periodistas, no son en general quienes hacen los reportajes, quienes ponen los titulares, pero en todo caso es mejorable también el trabajo de los periodistas. Tres ideas, cuatro de lo que hemos dicho en esta mesa redonda. Gracias al Hueco por organizarla, gracias al Reina Sofía, gracias a todos vosotros por participar en ella. Hemos hablado de buscar compromisos concretos, de la importancia que eso tiene, de buscar también una vanguardia adecuada, porque no sirve cualquier vanguardia para el mundo rural. Hace falta una vanguardia que cambie la manera de mirar, porque hace falta una vanguardia para cambiar y para apreciar esa libertad ligada a la tierra, porque la vanguardia puede que esté también en la mirada de los jóvenes rurales. La ficción es el nuevo relato y es algo a lo que también hay que empujar. Y ahora es el momento, hay una ventana en este momento para que se escuche lo que expresa el mundo rural. También parece relevante apostar por la cultura, porque la cultura transforma a las personas. Sabemos que las carreteras y quizá también la conexión sirve para ir, pero también para marchar. Y en todo caso, lo que hagamos, tenemos que hacerlo con ciencia y con conciencia, con pasión y con pasión, con razón y con corazón, para que finalmente el deseo coincida con la realidad, eso sí, con permiso de Luis Cernuda. Muchas gracias.